El gerente de la empresa de demoliciones e implosiones Atila, Rogelio Gómez Escobar, informó que para derribar el edificio Altos del Lago de Río Negro se utilizarán 2.000 metros de cordón detonante y 120 detonadores. El procedimiento se realizará este viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana. Hay que hacer un despeje por seguridad preventiva. Eso no quiere decir que donde no haya nadie va a pasar algo, no va a pasar nada, pero es una seguridad preventiva respetando normas internacionales de seguridad. De manera que la ciudadanía de allá deben de estar tranquilos de que no va a pasar nada, pero hay que respetar las normas de seguridad, no dejar carros en el entorno ni personas, por seguridad preventiva. Para la implosión de la estructura, que tardará 3 segundos en caer, se evacuarán aproximadamente 1.500 personas a 100 metros a la redonda desde las 6 de la mañana del viernes. Para asegurar el éxito del procedimiento, hay 140 personas trabajando desde diferentes frentes como el de ingeniería, medioambiental y social, entre otros. Analistas de riesgos, ingenieros de estructuras, etólogos, veterinarios de fauna silvestre, de fauna doméstica, administrador, arquitectos, explosivistas, artilleros, ayudantes. Y es una serie de contratistas donde cada uno tiene su función y su labor, con una sola meta, que todo salga, como dice el doctor Rogelio, divinamente bien. El costo de la demolición del edificio Altos del Lago es superior a los 1.300 millones de pesos. La edificación tiene fallas constructivas como fragilidad en las vigas y columnas. Tiene 118 niveles y un sótano, entre los que hay 116 unidades de vivienda y 4 pisos de parqueadero. Son 102 propietarios los afectados por los problemas en esta unidad residencial, varios de los cuales demandaron penalmente la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, SAS, por estafa y corrupción.